Hello, hello. Good night. Hello, good night, teacher. How are you? Hello. I'm good, I'm good. Great. Betsy. Hello. Lilibet. Hello, teacher. Y ahí tenemos a Glenda también que está de oyente. Welcome. Welcome, welcome. ¿Qué tal? ¿Están disfrutando este clima? ¿O no está frío por donde ustedes están? Súper, súper. Era hace frío, pero hoy está más helado que ayer. Ajá. Sí. Okay. Well, we're going to get started. Vamos a empezar para ir avanzando. Quizá en lo que se conectan los demás, vamos a terminar, no sé, quiero ver de ustedes. No, creo que ustedes todos participaron ayer, ¿verdad? En las preguntitas que estábamos haciendo, pero igual si tienen alguna duda la podemos aclarar con respecto a la práctica que hicimos ayer al final. Hello, Paula. Hello, Paula. Buenas noches. Buenas noches. Ok, como les decía, no sé si alguien tiene una duda para que podamos aclararla en este momento, mientras creo que algunos de ustedes todavía se están uniendo. No. A ver, ¿quién más está acá con nosotros? Isabel. Hello, Isabel. Lisbeth. Hello, teacher. Sadie. Stephanie. Ok, welcome. Espero que todos estén ahí disfrutando del clima, del frente frío, con su tacita de café, o si ya cenaron. Bueno, y ahorita pues vamos a iniciar. Ok, quería ver si tenían algunas preguntas de la práctica de ayer, pero creo que hasta el momento no, ¿verdad? This is the last activity we did yesterday. Es lo que hicimos al final, esa práctica. Y vamos a continuar. Siempre en este mismo tema tenemos una práctica más, entonces vamos a seguir con esta, ¿ok? Tenemos un teacher-student practice. Y en este caso, yo les voy a hacer la pregunta y ustedes me van a contestar, ¿ok? Voy a ir, no voy a usar esta. Ok, voy a ir poniendo la pregunta aquí y voy a ir mencionando quién me la va a contestar, ¿ok? Let me see. Bueno, vamos a ir en orden. Vamos a empezar, we're gonna start with Betsy, okay, Betsy. Yes. Let me see. Is your father from? Okay, Betsy, is your father from Guatemala? No, I not. Okay.
¿De quién estamos hablando? Who are we talking about here? My father. No, she's not. Okay. Como es de él, entonces necesitamos un pronombre diferente. ¿Cuál sería? Ajá. ¿Cuál sería, Betsy? Yo ayer entré tarde a la clase, así que no comprendí muy bien eso. No sé si sería nowhere not. Creo que no. Ok, fijémonos en quién, de quién estamos hablando. Is your father from Guatemala? De él. ¿Quién hablamos? De él. De él, muy bien. ¿Cuál es el pronombre que usamos para él? He, ajá. Confundo el she con el he. Ajá. No, no, he's not. Okay, very good. Yes, is. Vamos a hacerlo de nuevo, okay? Is your father from Guatemala? No, he's not. Very good. You got it. Good. Okay, now let me ask somebody else. Daniela, we have Daniela. Hello, Daniela, welcome. Hello. This is the first time you join us. Esta es la primera vez que nos acompaña. A ver, yes. Su camarita, por favor. My camera does not working. Ah, your camera doesn't work. Okay. Yeah. Muy bien. Necesitamos ver ahí que nos funcione. Solo algunos de ustedes que están en otra actividad que ya me notificaron. Pero si le funciona la cámara, pues necesitamos encender. ¿Ok? Como regla de la clase. Okay. So vamos a hacerle la pregunta a Daniela. Daniela, okay, vamos a escribirla aquí. Let me see. Okay, are you from the United States? Okay, are you from the United States? No, I am from El Salvador. Okay, no, I am not. Y ahí no, I am not. Muy bien. Okay. No, I am not. I am from El Salvador. Ahí ella ya nos está dando como la información más larga, ¿verdad? I'm not. I am from El Salvador. Okay, very good. Let's see. Next, we're going to have Fátima. Fátima. ¿Estamos ahí, Fátima? Fátima, can you hear me? O se nos fue Fátima. No, ahí la veo. Bueno, no sé si está en otra actividad. Glenda. Isabel, ok. The question is for you, Isabel. Okay, Isabel, are you? Are you from El Salvador, Isabel? Yes, I am Salvador. Excellent, very good. Yes, I am. Okay. Let's see. Next, Yvette. Yvette. Let's see. Are your
Bueno, esta palabra no sé si la saben todos, pero se refiere a papás, ambos. Are your parents from... Okay, are your parents in El Salvador? Yvette, are your parents in El Salvador? Yes, they are. Okay, perfect. Recordemos esta, ayer les explicaba yo que cuando decimos are your parents in El Salvador, nos referimos a si están aquí, están viviendo aquí. Okay. Let's see. Entonces la respuesta que nos dio Yvette es yes, they are, porque estoy hablando de ellos, ¿ok? Yes, they are. Y aquí usamos lo mismo para las cosas y las personas, ¿ok? Si yo estoy hablando de cats, por ejemplo, are your cats in your house? Entonces siempre voy a decir yes, they are, o no, they are not. Aunque sean animales, ¿verdad? Pero usamos siempre el they para plural. Ok, let's see, Lilibet is next. Ready? Ok, your question will be, are your friends, aquí vamos a voy incluyendo como otras palabritas, que tal vez no todos sepan, pero ahí las vamos anotando, ¿ok? Are your friends in this class? Voy a ir haciendo otras preguntitas. Are your friends in this class, Lilibet? No, they not. Okay. No, they are not. No, they are not. Very good. Y ahí, your friends, estamos hablando de sus amigos, ¿ok? Are your friends in this class, en esta clase? Ok, let's see another one with is. Is your brother, in Canada? Okay, this is for, let me see, Lisbeth. Lisbeth, is your brother in Canada? No, he is not. No? He is not. Okay, no, he's not. Permítame un segundito. Perdón, me tocó abrir la puerta. Okay. Let's see. Okay, the next question will be for Paula. Okay, Paula, your question is okay. Is your baby next to you? Ahí voy a combinar, ¿se acuerdan que vimos esta next to la semana pasada? Ok. Sí. Uy, ¿qué pasó aquí? Permítanme. Permítame que se me movió esto. Ok, I'm gonna write it again. Is your baby next to you? Ahí se puede responder de dos formas, ¿verdad? Ajá, a ver. Puedo decir yes, he's, o también yes, baby next to me. No, siempre estamos usando la misma respuesta, yes, he is, o no, he isn't. Siempre es la misma respuesta. Okay. Entonces sería yes, he's
Yes, he is. Yes, he is. Okay. Who is next? Let me see. We have Paula. Sadie. Okay, the next one is Sadie. Sadie, this is a question for you. Is your sister in San Salvador? Oh, sorry, I missed the your. Is your sister in San Salvador? No, she's not. Okay. No, she's not. Ahora, eso también podemos irlo agregando a la práctica. Si yo digo, por ejemplo, esta pregunta que le dije a Sadie. Is your sister in San Salvador? Y ella dijo, no, she's not. Ella puede agregar a la respuesta y completar la información. Puede decir, no, she's not. She is in Popa. O she is in Santa Tecla. Okay, so you can complete the information. Vamos a ver, the next one is Stephanie. Okay, Stephanie. Let's see. Is your best friend at school? Vamos a hacer otra variación. Is your best friend at school? No, he's not. Okay, no, he's not. Aquí, para quienes no comprendan ese vocabulario, best friend, mejor amigo, at school, en la escuela o en el colegio. Okay. Are we missing someone? Wilson. Wilson. Wow, ahora no tenemos chicos más que Wilson. ¿Qué se hicieron nuestros chicos de la clase? Gerson, we're missing Gerson, we're missing... ¿Qué más? Gerardo. Ok. Wilson, let's see your question. Okay, are you from Colombia? Are you from Colombia? No, I am not. Okay, ¿cómo extendería la respuesta? No, I'm not. I'm from El Salvador. Okay, great. Mm-hmm. Very good. And let's see if we have someone else. Vamos a ver quién nos falta. Yesenia. Ah, pero Yesenia está ahorita también, me dijo, en otra actividad. Okay. Muy bien. Questions so far? Después de esta otra práctica, ¿alguna pregunta? No. Okay. Y cuando se empieza con so, ¿qué se responde a continuación? Cuando se empieza con, perdón. So, S-O. Ah, so. So es, se llama, es una conjunción y es, significa como entonces o así que. Por ejemplo, sí, en la conversación que vimos ayer, ahí decías, creo que decías, so, are you from Korea o algo así? Entonces, eso es como que cuando en español nosotros decimos, ajá, entonces cuénteme, ¿de dónde es usted? Así es. Entonces, es como para continuar, darle continuidad a la conversación. Okay.
Si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para pasar lista antes que se me olvide. Y luego vamos a continuar con el otro tema. Ok, vamos a ver. Ok, here we go. Empezamos con, let's see, Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present. Ok. Katia Joana Gómez Aguilar. A ver si tenemos a Katia. No. Daniela Marilú Ruiz Tachín. Daniela. Necesitamos Present. Ok, gracias. Douglas Antonio Orellana Rivera. Bueno, Douglas creo que tiene ahí una cuestión de estudio. Fátima Edith Alemán Cruz. También está present. En calidad de oyente. Vamos a ver. Gerardo Salvador Quinteros. No está hoy, Gerardo. Gerson Antonio Franco Benítez. Tampoco lo veo por acá. Glenda Guadalupe Rauda Hernández. Está también como oyente. Irma Noemí Miranda Cruz. No tenemos a Irma ahorita. Isabel de Jesús María Valencia. Present. Ok. Ivette Alejandra Castro Acosta. Present. Lilibet Carolina Marinero. Present. Ok. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Mayra Lisette Navarro Ceseña. No, no tenemos a Mayra hoy. Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Roxana Stephanie Flores Munguía. Present. Sadie Lisette Martínez Renderos. Present. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Okay. Y Yesenia Guadalupe Jerónimo, que también está en calidad de oyente. Ok. Bueno. Let's now go back to our new topic. Ok. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Let's share the screen. Ok, terminamos entonces este temita con esta práctica. And now we're going to talk about numbers, ok. La semana pasada practicamos numbers with telephone numbers, ok. Now we're going to practice from 11 to 100 or more than 100. And in this case, we're going to use it for talking about ages. Okay? Entonces, vamos a estar practicando hasta del 10 en adelante, hasta el 100 o más, para preguntar sobre edades. Okay? But first, we're going to practice the pronunciation. Okay? And we're going to pay attention to the stress, okay? Como vemos aquí arriba dice syllable stress. Entonces vamos a enfocarnos en qué parte de la palabra vamos a hacer el mayor énfasis en nuestra voz, ¿verdad? A qué,
qué sílaba le vamos a dar nuestro mayor énfasis y para hacer la diferencia en algunos casos que puede ser confuso si no damos, si no usamos el acento correcto, digamos, en cuanto a la fuerza de voz. Ok, so first we're going to, ok, I'm going to model the pronunciation for you first, ok, and then I'm going to assign a number to each of you so you can practice the pronunciation for each. Ok, primero se los voy a modelar yo, así que prestemos atención a la pronunciación de cada uno y luego les voy a ir asignando dos o tres números a cada uno para que ustedes lo pronuncien. De igual manera, cuando yo los vaya pronunciando, sugiero que ustedes, pues de manera individual, ¿verdad? Puedan irlos también practicando. ¿Ok? So, here we go. 11. 12. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Okay. Es importante, antes que pasemos a la práctica con ustedes, que por eso les dije que prestáramos atención a en qué sílaba hacemos la mayor fuerza de voz o ponemos el stress, ¿ok? Stress es el acento, ¿ok? ¿A qué sílaba le damos más acento? Especialmente en estos números, los teens que le llamamos, que van desde el 13 hasta el 19, ok, aquí nuestro énfasis va a estar en la 1, syllable 1 o syllable 2. A ver, dígame, ¿a dónde le di más estrés? En la sílaba 2. Syllable 2, ajá, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok. Ahora veamos los tens, ¿ok? Las decenas. Vamos a empezar con el 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿ok? ¿En qué sílaba iría? First, second. En la segunda. First. ¿Mm? First. First. The first one, ajá, la number one, en la primera, ¿ok? Y eso nos ayuda a hacer la diferencia especialmente en este grupito, en estos dos grupitos de numeración, ¿ok? Los teens y los tens. Los teens son estos, los tens son las decenas, ¿ok? From 30 to 90. Ok, ready? Let's start. Ok, vamos a ir. Ajá. Ready.
Great. Okay, this time we're going to start from the bottom, okay? Así que vamos a empezar con Wilson. Vamos a empezar desde abajo de la lista. Okay, Wilson. Okay, let me see. Va, vea la pantalla y yo le voy a señalar el número, okay? 12. Mm-hmm. 23. 60. Perfect. Great. Okay. Let's see. Stephanie. Okay, Stephanie. Look at the screen, okay? Veamos la pantalla. Fifteen. Okay. Practiquemos de nuevo. 15. 15. 15. Mm-hmm. 15. Mm-hmm. This one? 11. Okay. This one? 27. Okay, very good. Sadie. 24. Mm-hmm. 80. Okay. 100. Mm-hmm. Let's see, Paula. Paula. 20, 21. Okay. 50. Mm-hmm. 18. Okay, 18. 18. Mm-hmm. 18. 18. Mm-hmm. Okay. Let's see next. Stephanie. No, sí, ya había pasado Stephanie. Sadie. Confirme, Sadie, si ya había pasado usted. Sí, antes de Paula. Ah, perdón, perdón. Ok, Lisbeth. Lisbeth. Ok. 90. Ah. 26. Mm-hmm. 14. 14. 14. 14. Uh-huh. Okay. Let's see. Let's see. Lilibet. Lilibet. 102. Okay. 29. Mm-hmm. 19. Perfect. 19. Okay. Let's see who is missing. Yvette. Yvette. 70. Okay. Let's see this one. 25. Mm-hmm. And this one? 17. Okay, 17. 17. Mm-hmm. Isabel. Isabel, let's go with this one. 18. Okay, 80. Let's repeat, 80. 80. Okay, very good. Next. 22. Perfect. And this one. 11. 11. 11. Okay. And let's see. ¿Quién nos falta? Okay. Daniela. Daniela, let's go with this one. Yes. This one, please. No. Are you looking at the screen?
¿Está viendo la pantalla? 60. Okay. Next. Yes. This one, the last one. 103. Okay. And let's see this one. 13. 13. 13. 13. Uh-huh. 13. Okay. And let me see, Betsy. Betsy, let's do this one. 21. Okay. This one. 40. 40. 40. Forty. This one. 16. 16. Okay. Okay, and let me see, tenemos a Irma. Irma. Sí. Let's start with this one. 19. Okay, very good. 29. And this one? 30. Okay, perfect. Perfect. Okay, un tip que les puedo dar es que en su cuadernito, y esto se lo dije, recuerden cuando estábamos viendo el alfabeto, que si ustedes se confunden en una, en la pronunciación de una palabra, escríbanlo tal cual ustedes lo escuchan. Por ejemplo, let's see. Por ejemplo, si a mí me cuesta decir 13, yo lo escribiría así. 13. Así lo escucho yo, ¿ok? Esta es como la Z del acento español, ¿ok? 13. Ponemos nuestra lengua entre nuestros dientes. A ver, look at me, please. 13. 13. ¿Ok? Y le pongo la tilde al final para saber que esa es la sílaba en la que voy a poner más énfasis cuando diga la palabra. ¿Ok? Así se nos hace más fácil recordar la pronunciación. Tengo una duda. Ajá. Este, ¿verdad que, vaya, 101? Es 101. Y 120, 120, 120, perdón. 120. Se le quita la N. Sí. Ok. Cuando lo hacemos a partir de los 20, ya le quitamos el end. Ok, entonces, desde el 20, 111 sigue el end. Yes. Okay. Sí. Lilibet. ¿Pregunta, Lilibet? Hola, vi que levantó su manita. Sí, con lo mismo que dice Ivette, solo que en los primeros, por ejemplo, 101 and 2, es necesario agregarle end siempre. Ajá, sí, pero ustedes van a escuchar, o sea, esto no es como, o sea, recuerden que aquí nosotros vemos la forma estándar correcta del idioma. Pero si usted ve una película, si ve un video en YouTube, puede ser que la gente no diga and. Ok, 101, 102, puede ser que lo escuche así. Pero el and, digamos que sería como la forma oficialmente correcta de hacerlo. Ya. Ok. Muy bien. So now we're going to use these numbers to ask and okay, in a conversation, okay? Vamos a pasar a la siguiente. Okay. We have here some questions. Tenemos aquí preguntitas. Permítame, solo quiero borrar esto que está aquí. Okay. Okay.
Les decía que tenemos aquí preguntitas, no solo vamos a hablar de la edad, sino que también otro tipo de información, ¿ok? Y bueno, de hecho la semana pasada vimos una de estas palabritas que era where. ¿Recuerdan cuando hicimos lo de la práctica de prepositions? Hacíamos la pregunta, where is the cat? Where is the ball? Where is the clock? Hicimos un ejercicio así donde tomamos la foto y teníamos, entonces, pero ahora vamos a ver otras palabritas a las que les llamamos questions, podemos llamarles WH words, ok, WH words o information words. Y le llamamos WH words porque si se fijan casi todas, excepto por how, empiezan con WH, ok, what, where, how, who. Ok, esas son las que vamos a estar trabajando y todas, como les digo, están, es decir, preguntan acerca de algo en específico, una información en específico. Por ejemplo, cuando yo digo what, me estoy refiriendo a cosas, things, ok, things. Por ejemplo, what's your name, ok, what's your name. O si yo digo también, what's your favorite color? Estoy preguntando de una cosa. ¿Qué? ¿Qué o cuál? Ok, now where. Where, ya les explicaba la semana pasada que se trata de lugar o place. Ok, place. How, in this case, we are asking about manner. O la manera de. O qué tan. Okay. ¿Qué tan? When we say who, we're talking about people or person, okay? For example, when we say, who's that? Who's that? ¿Quién es él? Okay, ¿quién es ese? En ese caso decimos, who's that? ¿Quién es ese? Okay? Ese o esa, okay? El that lo puede usar para ambos, masculino y femenino. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? Who's that? ¿Ok? Entonces, cada palabra, o sea, tenemos que fijarnos, ¿verdad? ¿Qué palabra estoy usando? Y dependiendo de cada palabra, así es el tipo de información que estoy buscando cuando hago este tipo de pregunta. ¿Ok? And here I have the structure. ¿Cómo hacemos estas preguntas? Empezamos con el WH word, por ejemplo, what. We continue with the verb be, is, and we finish with the complement. ¿Ok? Y obviamente la respuesta va a seguir la estructura de una oración normal, ¿ok? Porque este es, recuerden, una information question. No voy a decir sí o no, sino que voy a contestar con lo que me están preguntando. Entonces aquí sería, my name is Dinora. Ok, y hablando de la estructura, entonces la estructura es de una oración normal, que sería subject plus verb be plus complement. ¿Okay? Así contesto con una oración normal, con sujeto, verbo, complemento. ¿Okay? So now, let's look at these examples. ¿Okay? Veamos cómo vamos a responder dependiendo de el WH word que vamos a utilizar. For example, what's your name? My name is Jill. O what's your name? My name is Isabel. What's your name? My name is Irma. What's your name? My name is Lilibet. What's your name? My name is Wilson. What's your name?
My name is Stephanie. And so on, okay? Now, let's see the next one. Where are you from? Where are you from? Okay, in this case, I'm talking about the place. Okay, podemos hablar del país o de la ciudad. En este caso, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, yo sé que no sé si hay alguien que no sea del Salvador. Pues sí, ¿tenemos a alguien que no sea del Salvador? No. Everybody is from El Salvador. Pues Yesenia is not from El Salvador. Vi que ahí Yesenia quería hablar. No. Okay. Entonces aquí, como digamos, si todos somos from El Salvador, we are from El Salvador, we can talk about the city. For example, si ustedes me preguntan, where are you from in El Salvador? Yo les voy a decir, I'm from Hilo Vasco. Okay? I'm from Hilo Vasco. Si le preguntamos a, let me see, a Irma, where are you from? Which city? I am from San Juan Opico. Okay, very good. Ajá. Si le preguntamos a Betsy, where are you from, Betsy? I'm from San Juan Opico. Ah, son vecinas. Se conocen. Con... No, hasta ahorita me entero. No. Hasta ahorita se entera que tiene una vecina que está en la clase. Well, okay, muy bien. Entonces, ¿nos queda claro qué estamos preguntando cuando decimos where are you from? Yes or no? Yes. Yes. Okay, podemos decir el país o podemos decir la ciudad, okay? Aunque cuando preguntamos sobre la ciudad, vaya, por ejemplo, si me dicen, where are you from? I'm from El Salvador, okay? Digo el país. Y después me preguntan, where in El Salvador? O where are you from in El Salvador? Entonces ya yo digo la ciudad. I am from Hilo Vasco, Cabañas, okay? Entonces ahí ya me hacen la pregunta más específicamente. Okay. Now, let's look at the other question. How are you today? How are you today? Okay, recuerden que how significa manner o cómo. ¿Cómo o qué tanto? ¿Qué tanto? Okay, so here we have an example. I'm just fine. Pero les voy a dar otras opciones, okay? Aquí vamos a ir también expandiendo nuestro vocabulary, ¿ok? Porque, o sea, cuando yo le pregunto a usted, how are you today? Y me dice, I'm just fine. O sea, es como la manera cortés, ¿verdad? Decir, como decimos en español, estoy bien, ¿ok? Pero si ya queremos ser más específicos, hay otras opciones, ¿verdad? For example, I can say, so-so. I can say, good. Este es como informal. Good. I can say, not bad. Great. O, bueno, aquí podemos decir, uy, doing, este doing puede ser opcional, doing great. Ok, esas pueden ser otras opciones. So-so es cuando le hacemos así, más o menos, ok, so-so. Good puede ser casi lo mismo que fine, estoy bien. Not bad. Es también como so-so, porque no digo que estoy mal, pero tampoco estoy demasiado bien o como quisiera estar, ¿ok? Doing great, ahí sí ya soy más específica y estoy como diciendo sí, estoy súper bien, ¿ok? Doing great.
Okay, so we have more examples here. Permítanme que esto siempre se me... Lo vamos a mover. Oops. Wait. Les estoy haciendo spoiler de lo que viene. Okay. Estaba queriendo mover esto y ya no me dio chance. Bueno, espero que lo hayan logrado ver, copiar, porque de alguna manera se me hizo aquí. Quiero ver. Ay, se me borró. Ahí está. Okay. Pasemos ahora a, veamos si tenemos tiempo. Okay, who's that? Who's that? Les decía ya que el that, estoy hablando de una persona, okay, who, aquí lo tenemos, cuando digo who, estoy preguntando acerca de una persona, okay, o varias personas. En este caso, when I say, who's that? Ok, me estoy refiriendo a una persona que probablemente, digamos, estoy con alguien y allá a lo lejos veo que viene, se viene acercando alguien. O también puede suceder que cuando estamos en alguna fiesta o una reunión, se acerca alguien a saludar a la persona que está a la par nuestra y cuando se retira esta persona, yo le pregunto al que está a la par mía, who's that? Como, porque yo no le conozco, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Y ya, contestamos, he's my brother, we could say he's my friend, o she's my friend, she's my sister, she's my classmate, he is my father, he is my colleague or my coworker, compañero de trabajo, coworker, y así, ¿verdad? Explicamos la relación que tenemos con esa persona. Okay? The next one. How old is he? How old is he? Here we are talking about the age, okay? Para eso nos van a servir los números que acabamos de practicar, okay? The age. How old is he or she? Okay. How old is he? He's 21. How old is she? She's 21. How old is your mother? Estamos hablando de mi mamá, entonces digo, she's 52. Okay. How old is your father? Aquí sería he, ¿verdad? Porque es él. He is 60. How old is your best friend? She's 40. Ok, y así, ¿verdad? Dependiendo de a quién nos estemos refiriendo, así vamos a contestar. Ok, por ejemplo, aquí estoy diciendo, how old is he? Entonces respondo con el mismo sujeto, he is 21. Algo muy importante en la parte de las edades, y es un error bastante común que tenemos los hablantes del español, es que en español, ¿cómo decimos la edad? A ver. Tengo tantos años. Tengo, exacto. Entonces, este verbo tener generalmente lo pasamos al inglés y a veces decimos I have 40 years, pero no, ¿verdad? En inglés la estructura para decir la edad es con el verbo be. Entonces digo I am, si les pregunto how old are you? I am 38 years old. Okay, that's my age. I am 38 years old. O solo decir, I am 38. ¿Verdad? No necesitamos decir, I am 38 years old. Puedo decir, I am 38. Okay, pero
Entonces usamos el verbo be para la edad. Ok, next. What's he like? What's he like? En esta pregunta estamos hablando no de lo que le gusta, porque esta también es otra pregunta que suele confundirse. Aquí no estamos hablando de lo que le gusta, sino que de cómo es esta persona, ¿ok? What's he like? ¿Ok? Or what's she like? What's your sister like? What's your brother like? What's your teacher like? Oh. What's your teacher Dinora like? ¿Ok? Y así, entonces estamos preguntando de cómo es esa persona, estamos hablando de su personalidad, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo que podemos decir, he's very nice, o she's very nice. Si la pregunta fuera, what's she like? Diríamos, she's very nice. Otras opciones que tenemos para hablar de la personalidad, lo vamos a poner acá. He is friendly. O he is sociable. Fun. Interesting. Serious. Serious, strict, si estamos hablando de un teacher, ¿verdad? Podemos decir she's strict or he is strict. Vamos a hablar de punctual, puntual, responsible, responsable, etc. O sea, todos estos son maneras de describir la personalidad de alguien, ¿ok? Ah, también podemos decir shy, que es tímido, shy. Ok, todo este tipo de vocabulario lo vamos a ver más adelante, pero ahorita se los estoy compartiendo para que vean que son como opciones de cómo podemos responder estas preguntas. Ok. Well, let's see the next one. Who are they? Ok, esto sería el plural de el who's that. Porque cuando decimos who's that, it's only one person, ¿ok? Me estoy refiriendo a una persona. Pero cuando digo who are they, who are they, estoy hablando de varias personas, ¿ok? Entonces, aquí puedo contestar, they are my classmates, they are my friends, they are my parents. Recuerden, parent es papá, mamá. They are my brothers, they are my sisters. Y aquí también les voy a compartir una palabra que usamos para referirnos a ambos hermanos y hermanas. Entonces decimos siblings, ¿ok? Voy a poner aquí el... Si digamos que ustedes están mostrándole una foto de su familia a alguien, y ahí está su hermano y su hermana, o sus dos hermanas y su hermano. Entonces, para no decir my brothers and sisters, podemos usar esta palabra, siblings, que los envuelve a ambos, ¿ok? Muy bien. Y terminamos con, bueno, faltan dos. Where are they from? Aquí igual el plural de where are you from, que es solo tú, de dónde eres tú. Aquí estamos hablando, where are they from? ¿De dónde son ellos? ¿Okay? Y de igual manera contestamos con, they are from Rio. They are from Colombia. They are from the United States. Y recuerden que aquí podemos sustituir el they con otras, por ejemplo, where are your parents from? ¿De dónde son tus papás? They are from El Salvador. Where are your friends from? They are from Brazil.
Okay. Y luego la última pregunta, what's real like? What's real like? Y de igual manera estamos preguntando cómo es, ¿ok? Y en este caso estoy hablando de una ciudad, de un lugar. What's real like? It's very beautiful, ¿ok? Podría decir, it's big, grande, small, pequeño, very clean, ¿ok? Limpio. Very cold, puede ser, hablando del clima, very hot, etcétera, ¿ok? Varias opciones de para describir en este caso el lugar, ¿ok? Bueno, preguntas hasta ahorita con respecto a todas estas preguntitas. No sé si ha quedado claro cómo las he ido explicando y cómo las hemos ido contestando. Está claro, lo ha explicado muy bien. Ok, gracias, Paula. No questions from you guys. Ok, bueno, creo que todos están de acuerdo con Paula. Yes. Okay, vamos a practicar esto mañana. Tengo ahí un par de ejercicios para practicarlo. Espero que hayan tomado, sugiero que tomen una fotito aquí por el vocabulario extra, porque esto no me queda, bueno, queda guardado en la grabación de la clase del video que subimos a YouTube, pero igual si lo quieren tener ahí ustedes inmediato, ¿verdad? Para otras palabritas que tal vez no sabían, las pueden guardar así. Ok, así que this is it for today, everybody. Tomorrow we will practice these questions. And thank you for participating. Have a good night. Bye bye. Bye bye. See you thank tomorrow. You. See good you. Night. Good night.